Entrevistas, personajes, innovación, especiales del Bayuno.com, la actualidad cultural de nuestra región. Bueno, amigos del Bayuno.com, llegando aquí a la Ciudadela Petronio, nada más y nada menos que entrando al pabellón de comidas, y nos reciben este man aquí con bien... ¿Con el elixir? ¿Con el qué? Con el manjar. ¿Qué es esto que usted me acaba de dar que sabe tan bueno? Es la caña de azúcar michelada, mi hermano. Lo típico del Valle del Cauca, la caña de azúcar, pero en una bolsita, con algo bien sabroso. Eso sabe como bacano, de verdad. Explosivo, sabe a caleño, hermano. Sabe a caleño. Alegría, sabor, dulce, saladito, pero al final, qué rico, mi hermano, y refrescante. Esta cañita viene en cuadritos recortados, pues para que la mandíbula no se desgaste. Claro. Pensamos en el cliente. Sí. Totalmente orgánico, lo cosechamos nosotros. Y viene una bolsita donde se echa el bagazo de la caña, pues para que no hagamos desperdicio, quemamos el medio ambiente, y sirve como abono para las plantas, mi hermano. Sobre todo me llama la atención, numeral Bayunos, atención, porque hay que apoyar el producto local. Bayuno compra y Bayuno. El Bayuno compra Bayuno, muy bien, y sobre todo cañitas Bayuna, ve, micheladas orgánicamente, no te va a hacer daño, el azúcar natural, el azúcar de la caña de azúcar. Yo sé que numeral Bayuno, que se respete, ha probado la caña de azúcar, y si usted no la ha probado, pues no es Bayuno. Total, hermano. A la gente, ¿está en número? Está en número 10, carpa 1, mi hermano. Entrando. Rico. Aquí usted no puede dejar de probar la bolsita, llevarse la bolsita. Si usted no prueba esta bolsita, mi hermano, no llegó a Petronio. Es la única bolsita que vale la pena meter. Ojo con eso, numeral yo soy Bayuno, ¿y vos? Estamos en el stand de Ayani Ayala, la chola, mi hermano. La chola, mañana le vamos a hacer una entrevista a la chola, porque nos va a hablar de un plato típico. Ay, atención, numeral Bayunos, no se lo pueden perder, vamos a hablar de un plato que ganó concurso con la chola. ¿Cómo es que llama el plato? Jujú de cáscara de plátano, con el queso costeño, uy, refrito del Pacífico y tollo ahumado. ¿Me va a guardar para mañana? Mañana le guardo. Sí, señor, ya quedó comprometida la chola. Ya sabes. Oigo, cañitas Bayunas, lo mejor. Si usted se viene para el Petronio, venga dispuesto a comer, a hacer la inversión, a compartir, a crear y apoyar gente innovadora como este man, que está aprovechando esta oportunidad para dar a conocer un producto que es del Valle del Cauca, que es innovador y que sobre todo está trabajando por la región, pujando con la familia, haciendo de que salga este producto adelante. La invitación es para que vengan al Petronio, degusten de esta deliciosa caña de azúcar y aprovechen a la señorita Yani Ayala con el producto típico que ganó el concurso. Sí, venga, pero antes de eso, ¿dónde consigo yo las cañitas después del Petronio? Las consigue en el barrio departamental. ¿Aquí en Cali? Aquí en Cali, en el sur, calle 12 con 43, número 29. ¿Cómo hacemos domicilios eso? A partir de 10 cañitas. A partir de 10 bolsitas de estas. Sencillo, las bolsas valen 2.000 pesitos ya en domicilio. No estamos pagando la publicidad, pero vale la cuña. Bueno. Venga, ¿cómo lo conseguimos en redes sociales? En Instagram nos consiguen como Bayucanitas y en Facebook como Cañitas Bayunas. Y el domicilio es 311-620-7537, mi hermano. Bayuno compra Bayuno. No pagó cuña, nos convenció con la caña, pero aquí está. Numeral yo soy Bayuno, y vos quedes en el Petronio Álvarez con lo mejor de...